Buenas muchachos de YouTube, aquí XX58 trayendo un nuevo video. En este caso la segunda parte de Top 6 de Valkyria Rango A. En este caso vamos a hablar de Support y es un Top 5 en vez de Top 6. Si no saben lo que es un Role Support o lo que significa ser Main, en este caso vean el video de roles que se lo dejaré en la descripción. También les recomiendo que vean el video de Top 6 de Valkyria Rango A, Main, y el Top 6 de Valkyria Rango S, con las cuales comenzar en el juego, prácticamente para que tengan una pequeña armonía y un circuito que seguir. Cabe aclarar que esto es para parche 3.3, está hecho por la comunidad china y yo coincido con ellos en esta opinión. Obviamente la comunidad oficial de China, ¿no? No comunidad NGA y otras cosas. Bien, si tienen alguna duda déjenlo en comentarios y comencemos. Top número 5, Snowy Sniper. ¿Qué tiene de interesante ella? Es una Valkyria de tipo bio que tiene un congelamiento masivo. La verdad que su ultimate es una bestia lo que congela y la cantidad de tiempo que congela. Y mientras más la vamos upgradeando, uff. También lo que tiene interesante es el debuff que genera a los enemigos. Y no importa, vos tirás la ultimate ahí, vos generás el debuff y cambiás y seguís con el siguiente personaje. Lo cual lo vuelve ideal para aprovechar junto a mecánicas. Por ejemplo, es muy clásico usarlo junto a Kenna Ranger para agrupar los enemigos. Tirar la ultimate con Snowy Sniper y rematar con un tercer personaje. También tiene interesante su habilidad de líder, la cual le reduce CD y bueno, que es formable de varias maneras. Así que es una buena Valkyria support para tener. Top número 4, Void Drifter, o como la conocíamos antes de que le cambiara el nombre, Scorpion. Bien, tiene muchísimas cosas, prácticamente todas sus habilidades, su evasión, sus combos, su ultimate, su ataque cargado, entre comillas, que es el que cambia a melee en vez de rango. O sea, es una Valkyria híbrida entre rango y melee, se adapta a la situación según lo que ustedes necesiten. Tiene una buena generación de CP, una buena variedad de armas que puede utilizar y aprovecharla de ciertas maneras según como la quieren usar. Y a partir de rango S, con su core 4 estrellas, podremos aprovechar su potencial. Top número 3, Wolf Dawn, o Dawn como quieran decirle, pero creo que era Dawn la pronunciación. Bien, es una Valkyria rompedora de escudos e inmovilizadora, lo cual no viene bastante útil. Recordemos que es una support. Entre otras cosas que tiene interesante es su tanque, entre comillas, que es su Project Bunny, lo cual lo manda a atacar y bueno, vos la podés sacar de batalla y sigue atacando durante unos cuantos segundos. Lo cual sirve para llamar la atención o para poder, no sé, cambiar y recuperar tu equipo, preparar la mecánica, reiniciar CDs, lo que gusten. Tiene muchos usos. Su escudo de defensa, elemental, que también bonifica nuestro daño elemental, es ideal. Es perfecta para un team elemental, ya sea que tengan Phoenix o cualquier otra cosa. Y su, bueno, su rápida recuperación de CP con su Ultimate Evasion ayuda muchísimo a acelerar el proceso de lo que sea Project Bunny y otras cosas más, tanto para su mecánica como para juego individual. Top número 2, una de mis Valkyrias favoritos por excelencia y que les lo digo a todos que deben tener, Divine Prayer. Ya en rango A sirve, así que la desbloquean y ya están usándola, así de simple. Su velocidad de ataque es bastante alta, sus habilidades tanto en batalla como fuera de batalla apoyan bastante. Fuera de batalla tiene ese rayito que generaba debuff y otra cosa más. Se suele combinar con Tesla Van Top y alguna que otra cosa más para potenciar o debuffear enemigos o preparar mecánicas, según lo que vean la situación. Es un perfecto compañero para Abyss y eventos donde tenemos el efecto de sangrado, porque bueno, ella recupera muchísima vida. También puede evitar que un compañero se muera, porque cuando se está por morir, ella automáticamente entra en batalla y bueno, le salvaste la muerte, no es que se murió y revivió, simplemente evitaste que se muera. Lo cual es bastante útil y empiezas a cargar la ultimate, a curar a tu equipo y demás cosas. Su habilidad de líder es bastante buena y apoya bastante a los teams. Y tiene Time Fracture. La verdad que ese Time Fracture es una joya y mientras más potenciada la tenés, más dura. Por lo tanto, la batalla se extiende muchísimo. Top número 1. Y vamos a una velocidad abismal en este top. Drake Cometa. Es un rework de Yamabuki, o sea, es un core, un Augment Core. Y bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta con ella? Tiene parálisis, inmovilizar, debuff y otras cosas más. Una buena recuperación de CP, un buen escudo, su habilidad de líder. Es una Valkyria combo ideal y de daño físico. La verdad que la puedes usar con muchos teams, con Rosalía por ejemplo,
la podés potenciar. Y si, bueno, si tenés a Lilia, podés hacer los combos. Si no, no hace falta. Metés tres Valkyrias ahí para aprovechar su bonificación de líder y que salga para adelante. Tiene muy buenas habilidades, en especial el debuff. El debuff para una mecánica es ideal. Y si lo tenemos en SS y su core maxeado en su rango, o sea, el máximo que te deje el core en rango SS de la Valkyria, ideal. Perfecta para usar. Lo puedes usar toda la vida si querés. La puedes usar en Memorial, en Abyss, en lo que guste. Y bien, con eso terminaríamos el top 5 de Valkyrias rango support, o main support, más bien dicho. Rango A, main support. Ah, ahí está. Bien, lo tenía que decir 3 veces para que salga correcto. Si tienen alguna duda, déjenlo en comentarios. Y si no, hasta el próximo video. Bye bye. That's the 10,000 up. That's the 10,000 up. That's the 10,000 up. That's the 10,000 up.